Me vendrá bien algo de aire fresco. Y luego todo irá bien. ¿Estás seguro? Por supuesto. ¿Alguna vez te he fallado? No, pero a los otros no les va a gustar. Ten fe, amigo mío. Ya lo verás. Vaya, vaya. Nuestro estimado huésped se ha dignado a honrarnos con su presencia. Más vale que vuelvas a tu camarote. La cubierta principal no es lugar para pisaverdes. Eso creía yo, y sin embargo, aquí estás. Te crees muy gracioso, ¿eh? Vamos a ver quién se ríe ahora. ¡Ya basta, Graves! Mantente al margen. Escucha esto, Héctor. ¿Cree que puede fanfarronear por aquí y declararse rey del castillo? Por favor, amigos, olvidémoslo. Si el capitán nos ¡al ve... ¡Al infierno con el capitán! ¡Y al infierno contigo, Mills! ¿Tú de qué lado estás, eh? Podemos repetirlo si quieres. No es buena idea. ¿Por qué? ¿Crees que te tengo miedo? No, pero deberías. ¿Te rindes? ¡Jamás! ¿Qué vas a hacer ahora? Esto. ¡Capitán! Exijo una explicación, señor Kenway. Estos visitan. Solo pasábamos el rato haciendo deporte, capitán. ¿Y por qué no pasáis el rato haciendo vuestro maldito trabajo, señores? No sabía que os pagaba para que os apoltronaseis. ¿Podemos hablar, señor Kenway? Ah, casi lo olvido. Toma tu cuchillo. Estoy harto de usted, señor Kenway. Solo he tenido problemas desde que está a bordo. Sus problemas nada tienen que ver conmigo. ¿Pero cómo ha dicho? Es usted un líder nefasto y cruel, y su tripulación no lo respeta. Mire, no pienso discutir. De hecho, necesito un favor. Ah, qué ironía. Creo que algunos hombres pretenden amotinarse. Vaya, menuda sorpresa. Como no puedo confiar en ellos, tengo que recurrir a usted. ¿Y por qué debo ayudarlo? Porque si piensan insubordinarse, soy la única esperanza que tiene de llegar a América con vida. ¿Y bien? ¿Qué es lo que decide? Si lo que dice es verdad, ¿qué otra opción tengo entonces? Gracias. Permítame dejarlo claro. Si vuelve a atreverse a insultarme o amenazarme, no dudaré en cortarle la cabeza yo mismo. ¿Me ha entendido? Estupendo. Buen día.